Continuamos con más del primer café por Ecovisión, acá con ustedes acompañándoles. Mi nombre es Marisol Pozzolini, mis redes sociales en Instagram, arroba Marisol Pozzolini, Marisol en la noticia. Continuamos conversando con Elizabeth Paredes de la Fundación Dar Más que Recibir. En el segmento anterior ella nos estuvo conversando acerca de dos programas. Uno de Galeno, dedicado a apoyar sobre todo a los médicos residentes en lo que es la parte de alimentación, de lo que ellos necesitan para su formación en los posgrados, sus estudios en general. Y otro programa dedicado a los babies, a los niños recién nacidos, que su madre lamentablemente fallece durante el parto y ellos, a las abuelas o la persona que queda encargada del niño, los ayudan también con la leche materna, todos estos pañales y todos estos insumos que requieren. Continuamos entonces conversando acerca del resto de los programas, Elizabeth. Tenemos un programa que se llama Ayúdame a Estudiar. Este programa tiene el tiempo que tiene la fundación. Cobijamos a 200 niños en el estado de Carabobo, tenemos 180 y tenemos 20 niños en el estado de Aracuy. Ayúdame a Estudiar cobija a niños que están en riesgo de deserción escolar y les provee uniformes escolares y los útiles escolares. Entonces nosotros armamos un kit escolar a principio de año y también les surtimos los uniformes. Pero el programa no queda allí, el programa los acompaña durante todo el año escolar y hacemos cortes en cada laxo, igual como lo hacen en el colegio, le hacemos seguimiento y bueno, tú sabes que los cuadernos se acaban, los lápices se acaban, sí, el sacapuntas se pierde, entonces los surtimos nuevamente, ¿no? Reponemos ese artículo escolar que se acabó y los premiamos porque tratamos de incentivar un poco pues, la excelencia académica. Entonces hacemos cuadros de honor incluso. Y los vamos premiando con premios, con paseos, con juguetes, con algo que el niño necesite. Además de eso, el programa también, si uno de los niños se enferma o si uno de los niños tiene, sobre todo eso, algún tipo de enfermedad y los podemos ayudar con ello, pues también lo hacemos. Ese es uno de los programas también pilotos de la fundación. Ya llevamos tres. Galeno, el de los bebés y ahora de los niños cuando están estudiando, que les aporta. Ajá, ¿cuál es? Tenemos el programa nutricional. El programa nutricional arropa a personas o bien niños menores de 16 años, o bien abuelitos que tengan pérdida de masa muscular o que estén en estado o de desnutrición o que tengan problemas alimenticios, ¿no? Okay. Y los ayudamos con alimentos proteicos para la recuperación de su peso o por lo menos para que se estabilicen un poco. Ah, qué bueno. Hablamos de personas que no tengan una enfermedad de base, porque hay ciertas patologías o hay ciertas enfermedades que hacen que pierdas masa muscular, que pierdas peso, y ya eso es un tema diferente. O les baje la hemoglobina también. Sí, que entonces se ve mucho en las personas. Es un tema diferente porque ahí los tienes ya que manejar con medicinas, con protocolos, con tratamiento, entonces nosotros lo manejamos netamente nutricional. Ajá, tenemos con productos, complementos. Proteicos. Ajá. Entonces tenemos una nutricionista dentro de la fundación que los evalúa y captamos un universo. Este programa no arropa mucha gente porque es un programa bastante costoso. Entonces aquí arropamos 10 personas, entre niños y abuelos, los tratamos de sacar o mejorar el peso, damos de alta como decimos y vamos agarrando ya así. Okay. Salvo que por alguna situación pues requiera quedarse un poquito más de tiempo en el programa. Y el quinto programa, que son las jornadas comunitarias, de allí es prácticamente donde sacamos la mayor cantidad de casos. Porque censamos una comunidad previa antes de asistir, la estudiamos, una vez que la estudiamos, mapeamos, tratamos de mapear. Y allí llevamos a nuestros médicos, los médicos hacen chequeo médico, hacemos alianzas con otras fundaciones que manejan más medicamentos que nosotros no es nuestro fuerte, y hacemos un tipo de farmacia. Pero hacen el esfuerzo y tienen los contactos para, dependiendo del caso que Sí, totalmente, dependiendo del caso, muchas personas nos llaman para donar, ¿no? Mucha gente como conoce la labor de la fundación, qué bonito. Mira, me quedó esto de tratamiento, o esto está por vencerse, entonces es una cadena muy bonita. Y hacemos alianza con otras fundaciones, porque es lo que te dije, pues a veces queremos hacer muchas cosas, pero hay que concretar. Ajá, Elizabeth, por cierto, de esto del aporte que muchas personas les dan a ustedes a través de medicamentos, insumos, por favor indícanos dónde los ubican a ustedes, número de celular, correo electrónico y redes sociales. Ok, todas las redes sociales de la fundación, arroba dar más que recibir. Arroba dar más que recibir. Arroba dar más que recibir. El teléfono es 0414-358-7720. ¿Lo repetimos? 0414-358-7720. A través de allí tratamos de responder todos los mensajes y de atender todas las llamadas. También por el directo o por los mensajes directos de las redes sociales, allí estamos súper atentos. Generalmente hacemos jornadas de recolección o hacemos actividades. Hemos hecho bailoterapia, hemos hecho actividades deportivas, hemos hecho... Ahorita el 1 de febrero tenemos un show de comedia. ¿Puedo nombrar el lugar? Sí. Ok, va a ser en el café Bullas, Jarras y Tapas. Allí va a ser el show de comedia. ¿Dónde queda ese café? En el viñedo, donde está el café.
Okay. Allí va a ser el show de comedia, lo va a hacer un comediante que viene de Caracas. Ay, me invitan, por favor. Estás invitada, allí nos vemos. Me invitan, ¿a qué hora va a ser? Va a ser a partir de las 9 de la noche el show de comedia, pero allí vamos a estar desde las 5 de la tarde y las personas que quieran llevar desde un kilo de harina, desde un producto, lo puede hacer. Incluso vamos a estar día antes, vamos a estar allí. Eso es... El primero. El primero de febrero. Sábado primero de febrero. Ah, ya saben, en esta. Pero también vamos a estar desde el jueves. Uh-huh. Vamos a estar el jueves de las 5 de la tarde a 7 de la noche allí en el local. Uh-huh. Y allí también puedes llevar tu donativo. O sea, vamos a estar jueves y viernes recogiendo donativos y el sábado que es el show. Entonces ese es un momento. Ay, ¿no nos pueden decir qué comediante van a invitar? Sí, claro, se llama Carlos Alvarado, el megáfono. Él tiene un show de comedia, una gira ahorita que está haciendo que se llama Ahora o Nunca. Entonces, bueno, sería interesante verlo. Elizabeth, mi curiosidad, a ver, ¿cómo te sientes tú de ver todas estas personas que han beneficiado, de ver cómo va la fundación, de los colaboradores, de ver que muchos residentes culminan, pueden lograr su posgrado gracias a ustedes, que puedan tener sus implementos para poder ser óptimos al momento de recibir los casos que se le presenten? ¿Cómo se siente Elizabeth Paredes? Wow, con una gran satisfacción, una gran satisfacción. Yo siempre digo que se llena más el alma de quien puede dar, de que quien recibe, el que recibe en ese momento está emergenciado. Ajá. Y está es pensando en que necesito solventar esta situación, pero tú estás consciente de lo que estás haciendo, o sea, tú estás más en paz contigo. Y el poderle tender la mano a una persona en esa situación, de verdad que cualquier otra situación se solventa en ese momento. Claro. Dejas de quejarte, ¿no? Dejas de ver tantas nubes grises alrededor. De ahogarse en un vaso con agua. Tantas situaciones tan difíciles que te sientes privilegiado. Sí. Incluso uno de nuestros eslogans en la fundación es servir es un privilegio, porque ciertamente es un privilegio poder dar, es un privilegio poder ayudar. Y hay gente que tiene los medios, hay gente que tiene las formas materiales de poder dar y no sabe cómo hacerlo. Claro. Hay gente que no las tiene y cree que por no tenerlas no puede dar o no puede ayudar y no entiende pues que... No todo es lo material. No todo es lo material. Ajá. Inicialmente nos pasaba, me pasaba, que tenía amigas que me donaban 2 bultos de harina, por decirte algo, porque así fue que arrancamos haciendo arepitas, llevándolas al hospital, como han empezado muchas fundaciones y como hoy están muchas fundaciones. Pero no tenía manos, entonces en ese momento yo no necesitaba el que me comprara la carne o el que me comprara el relleno o la harina, sino el que me hiciera la masa, ¿sabes? El que me hiciera la arepita. Entonces ahí es donde yo le digo a la gente, tus manos son valederas, o sea, tú puedes colaborar, tú puedes involucrarte. El tiempo es valioso, el tiempo que cada ser humano tiene y que destina para otro, imagina lo valioso que es. Entonces, bueno, nada, hoy en día somos casi 200 voluntarios, hemos crecido muchísimo. El año pasado... ¿Tienen alguna sede o dónde los pueden...? No, nos reunimos, no tenemos una sede física como tal, tenemos centros de reunión, pero como te digo, mensualmente estamos haciendo recolecciones, tenemos centro de acopio, que la pueden ver en todas las redes sociales, siempre estamos publicando los centros de acopio, para no nombrarte una lista comercial aquí, en arroba dar más que recibir, ahí van a ver, tenemos centro de acopio en Buenagua, en San Diego, en Valencia, o sea que cualquier cosita... Por ya estamos terminando nuestro programa, gracias por estar con nosotros, por de verdad buscarnos, para tenerte aquí, compartir con el público esta bella labor que están realizando. ¿Tu mensaje antes de despedirnos? Mira, que esto es de... La gente me pregunta mucho que por qué lo hacemos, que para quién lo hacemos, que no, debemos de dejar un poco de esas preguntas atrás, de por qué el ser humano hace una cosa o la otra, ¿no? ¿O qué ganas con eso? ¿O qué ganas con eso? ¿Qué te pagan? ¿Qué te pagan con eso? Esto es de venezolanos para venezolanos. Esto es de la sociedad para la sociedad. Entonces debemos de ser un poco más humanos y tener presente de que eso, siempre hay un espacio para dar, siempre hay un espacio para brindarle una mano amiga, porque podemos estar todos en una situación vulnerable en cualquier momento. Sí, entonces no esperemos estar en una situación así para entender esa posición. Empecemos a dar, en cualquier momento el fruto da y bueno, todos vamos a recibir. Muchísimas gracias, Elizabeth Paredes, que continúen con esta hermosísima labor de la Fundación Dar Más Que Recibir. Y recuerden, en las redes sociales, @ dar más que recibir. Por allí pueden incluso contactarlos para dar aportes donativos o ir usted, ofrecerse para ayudar a hacer alguna que otra arepita, que eso también se agradece y tiene mucho valor para todos. Totalmente. De mi parte, muchísimas gracias por su sintonía. Los invito a que continúen disfrutando de la programación de Ecovisión, lo que nos une.